A todos y todas. Bienvenidos a este penúltimo seminario que está marcado dentro de las jornadas de Desayunos con Talento que venimos estas 2 semanas celebrando y que sabéis que está dentro del proyecto Talento Aspace. Y bueno, las inauguramos el pasado miércoles y bueno, hemos estado continuando a lo largo de toda la semana pasada y la presente. Y hoy vamos a abordar otra de las áreas que hemos trabajado dentro del proyecto Talento Aspace, como es modelos de atención. Bueno, me presento, yo creo que prácticamente me conoceréis todos y todas, pero bueno, soy Julia, la persona responsable de programas de formación y empleo en Confederación Aspace. Y bueno, pues sí que daros las gracias a las personas que estáis hoy conectadas en general, sobre todo por la acogida que hemos tenido a estos desayunos, porque bueno, era un poco un formato piloto y experimental que queríamos probar este año, dedicando pues una jornada para cada área de trabajo. Y bueno, pues tenemos inscritos en el seminario ahora mismo a 64 profesionales y en algunos de ellos hemos llegado incluso hasta casi las 100 personas inscritas, con lo que bueno, pues es una maravilla y una alegría para nosotros. Esa acogida, ¿no?, que hemos tenido de este nuevo formato. Además, bueno, un formato que creo que también ha facilitado el que podáis participar tanto entidades que normalmente estáis trabajando en Talento Aspace como aquellas que aún pues igual no conocéis el proyecto o simplemente pues no estáis dentro de él. Y bueno, pues en total inscritos en todo lo que es el ciclo de seminarios hemos llegado a 560 personas, una cifra pues bueno que quería resaltar y compartir con vosotros y vosotras porque creo que es muy positiva y bueno, pues sobre todo porque queremos un poco destinar estos espacios a visibilizar todo el trabajo que se ha desarrollado en Talento Aspace durante todo este año. Hemos sido un total de 27 grupos de trabajo. Y detrás ha habido un esfuerzo muy grande, un trabajo de muy buena calidad de todo lo que se ha elaborado. Y claro, muchas veces yo creo que esta información, todo esto que se está trabajando a nivel de la Confederación no llega, ¿no?, muchas veces a las entidades. Y por eso hemos querido poner en valor todo este trabajo dedicando, pues como os digo, un seminario para cada área de trabajo y que podáis conocer de primera mano toda esta labor que se ha desarrollado durante todo el 2021. También queríamos aprovechar para animaros a estas personas que estáis conectadas hoy, que igual no conocéis Talento Aspace o no os habéis animado a participar. Porque bueno, es bastante beneficioso y ya veréis que creo que merece la pena estar dentro de estos grupos de trabajo, sobre todo en esta red que hemos conformado de conocimiento entre las entidades. Y bueno, pues también para ello os quería explicar un poco en qué consiste el proyecto Talento Aspace antes de entrar en lo que es la exposición de trabajos y cómo va a ser un poco la convocatoria 2022 de cara al año que viene. Así que antes de pasar a esta parte de explicación, os comento que está siendo grabada este seminario, igual que hemos grabado el resto de seminarios, y que la idea es facilitaros los enlaces a todos ellos, por pues si bueno, pues alguien no ha podido conectarse o tiene interés en visualizarlos, tendréis a vuestra mano los enlaces a cada uno de este ciclo de seminarios. Sí que me gustaría pediros si tenéis la posibilidad de tener las cámaras encendidas, pues ya que no nos podemos ver en modo presencial, ¿no? El que sea un poco más acogedor y más ameno, ¿no?, el podernos ver las caras y en la medida de lo posible, si no tenéis inconveniente, pues que podáis encender la cámara y por lo menos, como os digo, vernos. Y sin más, bueno, voy a compartir con vosotros una pequeña presentación que estoy compartiendo con todos los compañeros y compañeras que se han ido inscribiendo en estos seminarios, un poco pues, por contextualizar el proyecto.
Aunque bueno, sé que sí, igual algunos profesionales ya habéis estado en seminarios anteriores, es un poco ver de nuevo esta retahíla que os cuento. No sé si podéis ver la pantalla, se ve bien. Pero bueno, sí que es importante, sobre todo de cara a aquellos que no conocéis Talento Aspace, ¿vale? Talento Aspace tuvo su primera convocatoria en 2016, llevamos ya unos cuantos años trabajando dentro del proyecto y bueno, lo comento en todos los seminarios. Había una necesidad de poder conocer qué es lo que se está haciendo en otras entidades, pues bueno, qué buenas prácticas, cómo se están desarrollando los tratamientos o cualquier tipo de área que normalmente abordamos en nuestra entidad, pues cómo se estaba un poco desarrollando en otras entidades. Veíamos que muchas veces en las jornadas que veníamos desarrollando desde Confederación, pues durante muchos años, se ponían mucho en valor los espacios pues, en los que los profesionales, más allá de las exposiciones que se podían estar presentando en una jornada, pues esos espacios en los que el profesional compartía con profesionales de otras entidades, como os digo, se ponían como muy en valor porque era la forma de conocer y de charlar, pues, de una forma así más distendida sobre cómo se estaba abordando ciertas temáticas o ciertas cuestiones dentro de las entidades. Como veíamos que era necesario un poco pues poner o dar una respuesta, ¿no? Desde Confederación surge Talento Aspace, un proyecto que como se indicó aquí en la diapositiva, su fin fundamental es dar una estructura organizada y con una serie de pautas, ¿no? De trabajo para que podáis compartir conocimiento y bueno, pues que al final todo lo que se traslada en talento, todo lo que se comparte en talento, al final es una red de conocimiento de la cual os beneficiáis todos los profesionales que conformáis Confederación Aspace, pues con el fin último que tenemos en nuestras organizaciones, que es mejorar la calidad de vida y nuestra atención, ¿no? A las personas con parálisis cerebral. Participar en talento, pues bueno, es muy sencillo. Nosotros elaboramos el proyecto desde Confederación y lanzamos esta convocatoria todos los años, normalmente para estas fechas, para finales de noviembre. Y en esa convocatoria, pues nos lanzamos una serie de áreas de trabajo que vienen siendo más o menos unas 8 áreas de trabajo durante estos últimos años, pero que bueno, como estoy comentando en otros seminarios, van a ir en aumento, ¿vale? Porque vemos que es una necesidad de ir abordando ciertos temas que ahora mismo pues preocupan, ¿no? En las organizaciones. Y una vez que recibimos esas solicitudes, hacemos una criba, digamos, para conformar los grupos de trabajo en función del área de interés que nos haya trasladado el profesional. Hay una criba segunda, digamos, que es la organización de esos grupos por comunidades autónomas, porque bueno, antes como los grupos trabajan pues a través, evidentemente, de reuniones entre los profesionales que conforman ese grupo de trabajo, intentábamos que por cercanía y bueno, pues para que no supusiera el trasladarse de una punta a otra dentro de la geografía, pues veíamos que era interesante que fueran entidades que no estuvieran muy alejadas unas de las otras. Sin embargo, pues bueno, pues como todo con la pandemia, una de las cosas que nos ha facilitado, entre comillas, es el podernos, aunque sea a través de un ordenador, el podernos ver más y evitar los viajes y un poco cambiar la forma de trabajo. Esta parte, digamos, ha quedado en segundo plano y hemos podido generar este año, sobre todo, grupos de trabajo conformados pues, por profesionales de diferentes comunidades autónomas que tenían un fin común, que era pues, trabajar en un área de interés en concreto. Lo cual, bajo mi punto de vista, ha sido también bastante, bastante más enriquecedor el poderte, pues eso, ver con entidades que a lo mejor no te es tan sencillo el contactar normalmente en tu día a día. Una vez que cerramos una primera propuesta de grupos,
nosotros desde Confederación elaboramos el proyecto de talento ASPACE, pero lo que es la operativa, la gestión de los grupos, el controleo, los objetivos de cómo van los grupos, se hace a través de las federaciones autonómicas. Siempre dedico este espacio para un poco también agradecer y el reconocimiento, ¿no?, al papel de los técnicos de las federaciones, porque es fundamental, porque en ellos nos apoyamos, aunque bueno, el papel de confederación es importante en cuanto al acompañamiento y el seguimiento, pero al final la operativa, como os digo, es a través de la Federación Autonómica de Referencia. Hay una concesión económica, porque la idea es que el proyecto pues, no tenga ningún coste ni para la entidad a la que pertenece el profesional ni para el propio profesional, lógicamente. Y si hay cualquier gasto, pues de tipo viajes o los materiales que se generen a través del grupo, pues necesitan ser maquetados o cualquier tipo de gasto que surja derivado del proyecto o formaciones o cualquier tipo de gasto, hay una concesión económica detrás de Confederación, que es la que un poco da soporte, ¿no?, y posibilita el desarrollo de esos recursos y de esos objetivos de trabajo. Empezaríamos ya a trabajar cuando estén ya conformados los grupos, haciendo una primera reunión de área con todos los grupos de trabajo que están participando dentro de esa misma área. En este caso, pues en modelos de atención, este año tenemos cuatro grupos de trabajo, porque en Andalucía pues bueno, hay tres subgrupos de trabajo dentro del área de modelos de atención, y luego está el grupo de Aragón, ¿no?, que son pues esos, es un conjunto de grupos que trabajan dentro de esa misma área y que nos es interesante reunir pues para poder compartir información de lo que dentro de esa misma área se está haciendo a nivel general dentro de Talento ASPACE. Los grupos definen sus objetivos de trabajo de forma autónoma, un poco pues dependiendo de si son grupos, como os indico, que sean de nueva creación, que se inician ese año, pues pueden marcar unos objetivos u otros, porque bueno, igual se empieza más por un contacto inicial, por ver cómo se está trabajando en un área específica, o pues simplemente eso, ver cómo se está trabajando en cada una de las entidades que conforman el grupo. O ya si ese grupo tiene un rodaje, pues como nos pasa a grupos que llevan igual desde la primera convocatoria, se plantean ya pues otro tipo de objetivos como más concretos, ¿no? Pues como pueden ser elaboración de recursos, formaciones específicas o creación de píldoras formativas, guías, o sea, cualquier tipo de recurso concreto. Esta es la evolución de Talento ASPACE en los últimos años, ¿vale? Como veis, pues ha ido al alza, hemos crecido notablemente desde el 2016 y bueno, pues la verdad es que la acogida de este proyecto y la valoración en general está siendo muy positiva. Por supuesto, creciendo todos, también con la colaboración de los propios profesionales, que son quienes nos trasladan las mejoras que podemos ir implementando dentro del proyecto, para que pues bueno, pues podamos trabajar todos mucho mejor. Actualmente trabajamos estas áreas de conocimiento, ¿vale? Y tenemos grupos de profesionales que están pues, más en el plano de la atención directa, y luego hay grupos de gerentes, hay un grupo de gerentes que está subdividido luego en tres áreas de trabajo y un grupo de presidencias, con lo que bueno, pues tocamos al final un poco todas las esferas, ¿no?, que hay dentro de una entidad de ASPACE. Estos son algunos ejemplos de recursos que generamos dentro de Talento ASPACE, y bueno, pues estoy en todos los seminarios haciendo referencia a la plataforma CREA, porque bueno, es un espacio que veníamos necesitando desde hace mucho tiempo, porque llevamos mucho tiempo creando, como bien dice la palabra CREA, generando muchos recursos, muchos documentos, no solo en talento, sino en general en todos los proyectos de confederación. Y por supuesto, claro, esos recursos no estaban llegando a todas las entidades, no teníamos un sistema para poderlo compartir o un banco de documentos, ¿no?, donde podamos en cualquier momento hacer consulta de lo que hay ahora mismo desarrollado en un área específica. Entonces, bueno, pues tenéis aquí varios ejemplos que están ya subidos a CREA y bueno, pues lo que estoy diciendo en todos los seminarios, si no estáis registrados en CREA todavía, animaros, porque
crea al final, bueno, pues se va a ir nutriendo de todo lo que vayamos generando todos los años y cada vez el volumen de recursos será mayor y bueno, pues tendréis más posibilidad, ¿no?, de poder acceder a ellos y poder implementar, ¿no?, a lo mejor esas prácticas o esos recursos en vuestras propias entidades. También, si queréis conocer también un poco más de talento dentro de la propia web de Confederación, tenemos un espacio de este proyecto, ¿vale? Que, bueno, pues ahí tenemos un blog donde un poco los profesionales de los grupos van comentando, ¿no?, cosas que se van desarrollando dentro de los grupos. Hay también algún recurso subido, veréis que hay píldoras formativas que hemos ido desarrollando y algún vídeo explicativo también en qué consiste Talento Aspace. ¿Algún testimonio? Porque veáis también que no os fiéis, ¿no?, de los beneficios que yo os estoy comentando de participar en Talento, que bueno, pues al final quien tiene la voz son los profesionales que están dentro de los grupos. Sobre todo, bueno, destacar la importancia que le da a los profesionales a participar en una red o en la red que hemos generado de conocimiento compartido dentro de la Confederación. Y el poder, como os digo, conocer buenas prácticas, compartir buenas prácticas y prácticas además que, dado que las circunstancias que igual vivimos en todas las entidades son muy similares porque el perfil de persona que atendemos pues es parecido o tenemos unas casuísticas a nivel con las familias, con la organización de los centros muy parecidas, pues el saber cómo se está gestionando esto en otra entidad y tener acceso a ello y además replicar, ¿no?, esa buena práctica en mi entidad, al final es el valor y la esencia que tiene este proyecto y bueno, pues como veis está muy bien valorado. Todos los años hacemos un cierre de proyecto con estas jornadas, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de las últimas que hemos hecho. Por aquí tenemos una foto de cuando se hacían en presencial, a ver si dentro de poco podemos volver a la presencialidad. Y luego, pues eso, destacar de nuevo la acogida, ¿no?, que hemos tenido con este nuevo formato de desayunos con talento, que como os digo, pues ha permitido también que muchos más profesionales puedan participar dentro del proyecto. De cara al 2022, os habrá llegado a los profesionales que estáis participando este año en Talento ya los cuestionarios de evaluación del programa, porque sí que lo hacemos todos los años y es una fuente de información súper importante para nosotros el poder conocer vuestras valoraciones y vuestras mejoras, con lo que si por favor no lo habéis cumplimentado, hacerlo lo antes posible, porque ya os digo que es importante para nosotros. La convocatoria está prevista a lanzarla de cara a la semana que viene, está ya pues eso, a punto de caramelo y el periodo de inscripción que tenemos previsto será pues eso, desde el día que se lance, en esa semana, desde el 22 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Y ya estaríamos a continuación en la siguiente fase, que es la creación de grupos, como os decía antes, del 10 de diciembre al 15 de enero, ¿vale? Y bueno, pues el desarrollo, lo que es año natural prácticamente desde enero a noviembre de 2022. Algunas novedades. Como os decía, incorporar nuevas áreas de trabajo, ese es uno de los objetivos que yo me he marcado de incorporar dentro de la convocatoria del próximo año, porque bueno, sí que por diferentes vías y fuentes nos llega la necesidad, ¿no?, de abordar nuevas áreas, además de todas estas que os enseñé antes, pues sí que creo que merece la pena incluir áreas nuevas. Se va a hacer también un pequeño plan de difusión de esos recursos que vamos a ir generando y que vamos a ir subiendo a través de CREA, porque bueno, no queremos que solamente sea pues eso, ir subiendo recursos de forma automática a la plataforma, sino también ponerles el valor que se merecen y que informemos a las entidades de que tal recurso se ha subido a CREA y que se ha elaborado pues, por el grupo que sea que lo haya generado. Entonces, bueno, para nosotros es importante poner en valor y crear ese plan de difusión para poder conseguir que os llegue de verdad esos recursos a todas las entidades.
También, bueno, otro objetivo es agilizar, ¿no?, un poquito los procesos en la gestión de documentación, de los documentos que compartís y que generáis de forma conjunta, ¿no?, todos los miembros de los grupos, y los espacios igual para compartir información. Encuentros de área también durante el año y, bueno, pues acciones de mejora, eso todos los años, ¿no? Cualquier cosa que nos evidenciéis y que bueno, consideramos que es de mejora, pues por supuesto se implementarán las convocatorias sucesivas. Y nada, simplemente agradeceros quiero en todos los espacios de estos seminarios dedicar este pequeño hueco en mi presentación para agradeceros un poco el trabajo que hay detrás de todo esto que vamos a exponer ahora a los grupos, porque bueno, yo sé que es difícil, que además este año y medio de pandemia ha sido especialmente complicado para las entidades, y pese a todo, la actividad ha continuado. O sea, no, los grupos de trabajo habéis seguido estando ahí a pie de cañón y con ganas de seguir compartiendo. Y además, bueno, pues felicitar también a las entidades que os respaldan, ¿no?, y que os permiten poder participar en este proyecto y, bueno, pues por todo el tiempo que le dedicáis dentro y fuera de vuestra jornada laboral y el ánimo que tenéis siempre de seguir compartiendo conocimiento. Vale, pues por un lado comentaros, bueno, esta presentación y estas líneas nuevas que vamos a implementar de cara al año que viene. Y sin más, pues voy a dar paso al grosso, ¿no? A lo importante de este seminario, que son las exposiciones de trabajo de los grupos de modelos de atención. Y voy a empezar por la Federación de Aspace Andalucía. Que bueno, dentro de esta federación, como os comentaba un poquito antes, el objetivo común era el área de modelos de atención, pero es verdad que se han dividido en tres grupos establecidos por servicios: el servicio de atención temprana, centro de día y centro ocupacional y residencia. Y bueno, pues voy a comenzar por el grupo de modelos de atención temprana, que hoy está representado por una veterana ya del proyecto Talento Aspace, que es Mari Carmen Rico, que no, bueno, ya nos conocemos de unos cuantos años, Mari Carmen. Ella es psicóloga en ACPACIS, en Córdoba. Y nada, pues bienvenida, Mari Carmen, un placer, como siempre, tenerte en estas jornadas. Cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días. Pues bueno, el placer es nuestro de poder estar aquí y compartir este ratito con todos vosotros y vosotras. A ver, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Si no se ve bien, pues ya me decís. No sé si aquí desde el principio. Aquí. ¿Se ve? Sí, sí se ve, Mari Carmen. Vale. Bueno, pues desde este grupo se ha trabajado desde la atención temprana. Este grupo pues, ha estado formado por terapeutas y responsables de seis CAIR de Andalucía. Perdón. Hemos estado pues, María del Mar de UPAC San Fernando, que ella es psicóloga también, que está por aquí también. María Jesús Losada de Aspace Granada, Mari Carmen Miras de Aspace Jaén, Cristina Soto de Aspace Huelva, María Teresa Mateos de UPAC Sur y bueno, y aquí la que habla que soy de Aspace Córdoba. Bueno, entonces contaros un poquito cómo ha sido la experiencia y los objetivos que nos hemos ido marcando. Aquí podemos ver, bueno, un pantallazo de una de las reuniones en las que, bueno, pues nos hemos tenido que adaptar, como bien decía Julia, a las circunstancias y al tiempo que nos ha tocado vivir. Nuestra primera reunión fue el 16 de marzo de este año y algunos de los objetivos que nos propusimos desde este grupo era conocer las pautas de actuación de cada CAI en cuanto a temas de evaluación, procedimientos de valoración, porque a medida que nos íbamos conociendo y que íbamos hablando, pues veíamos que en todos los CAI
Bueno, se valoraba a los menores, pero bueno, como que cada uno lo hacía un poco a su modo y a su forma. Entonces, creíamos oportuno pues, considerar cómo, cómo lo estábamos haciendo cada, cada CAID para poder aunar criterios. También otro de los objetivos fue conocer los modos de asignación de los UMAT en función del diagnóstico, porque veíamos que igualmente, cada centro pues teníamos algunas directrices diferentes, ¿no? En cuanto a las unidades de medida de atención temprana que se asignaban en función de los niños y las niñas que se valoraban en los CAI. Otro de los objetivos era conocer un poco la, las pruebas de evaluación de desarrollo que utilizamos. Y ahí también fue una sorpresa que, bueno, pues algunas entidades, pues, aunque valorábamos pues lo mismo, ¿no? El nivel de desarrollo de los niños y las niñas, pero bueno, cada, cada una pues tenía su, su instrumento. Y otro de los objetivos era, bueno, y al final el, muy gratificante, ¿no? El enriquecernos con las diferencias de cada centro. En cuanto a modo de registrar firmas de padres, almacenar información, expedientes, cómo nos coordinábamos con las unidades de atención infantil temprana y un poco lo mismo. Bueno, pues hemos ido cogiendo lo positivo, lo destacable pues de cada centro. Nos hemos ido enriqueciendo, la verdad. En nuestra tercera reunión, que fue en mayo, que igualmente ha sido telemática, se comentaron las diferencias y similitudes en los procesos de acogida y valoración desde todos los CAI, ¿vale? Y porque igualmente a determinados CAI, pues bueno, dedicaban más horas, más tiempo a las valoraciones iniciales y otros, pues bueno, pues se hacía de otra manera y empleábamos menos tiempo. Entonces veíamos igualmente que había diferencia en cuanto a esta temática, pero bueno, igualmente nos hemos enriquecido y hemos compartido, ¿no? Todo lo positivo que hemos visto. Se han compartido también documentos a través de CREA, que aquí sí que, vamos, yo personalmente también, que ya llevo un tiempecillo en el grupo de talento, ha sido una herramienta maravillosa, porque comentábamos algo o hablábamos de algún documento en concreto y rápidamente pues, nos hemos ido a CREA, lo hemos colgado ahí y eso ha facilitado mucho pues, la labor, ¿no? De compartir y de coordinarnos. La verdad que enhorabuena por la herramienta porque nosotras la hemos visto muy, muy positiva. En estas reuniones se ha detectado también la necesidad de formación más específica en menores con dificultades en el área sociocomunicativa. Todo esto venía porque en la mayoría de los CAI pues detectábamos esta, esta necesidad de que se había incrementado los niños que no venían diagnosticados pues, con estas dificultades. Entonces, consideramos oportuno y conveniente pues tener una formación más específica en esta materia. Para cubrir esta, esta necesidad, pues hemos realizado un curso de autismo durante el mes de octubre, igualmente ha sido de manera telemática, y se ha impartido por profesionales de Autismo Sevilla, que es una entidad pues, con un amplio bagaje y experiencia, formación, y la verdad que ha sido muy, muy positivo. ¿Vale? Porque bueno, nos ha proporcionado material, herramientas para el diagnóstico precoz de autismo y para que nuestras intervenciones sean más eficaces. Perdón. Hemos conocido una herramienta nueva que no conocíamos, por lo menos yo personalmente no había escuchado hablar de ella, que se llama ITEA, que es una herramienta para la atención temprana especializada en autismo. Y la verdad que igualmente ha sido muy, muy positiva. Comentaros que las docentes de esta información fueron profesionales con un extendido bagaje en la materia en Autismo Sevilla. Leticia Giraldo y Peggy Wilmar Angelo. Han sido unas ponentes estupendas, nos han dado muchísima información, muy, muy densa también que lo comentamos. Y la verdad que ha sido muy, muy positiva igualmente. Bueno, aquí un poco la foto
de estas formaciones. A ver, aquí. Bueno, aquí habla un poquito del contenido del curso. El curso nos ha hablado de las características de los niños con TEA, con menores de 6 años. Se han hablado sobre los modelos de intervención. Bueno, pues las diferentes maneras de abordar estos mismos diagnósticos. Nos han facilitado herramientas para intervenir en las habilidades sociocomunicativas, para intervenir en la flexibilidad. También nos han dado herramientas en temas de apoyo conductual positivo. Y bueno, lo que he comentado antes, que hemos conocido el currículum AITEA, que igualmente ha sido muy, muy enriquecedor y muy ilustrativo. Nos ha ayudado a ser más eficaces en la intervención con estos niños y niñas. Y bueno, no sé si he ido muy rápido o me he extendido mucho, pero bueno, sí que a modo de conclusión, deciros que bueno, que en todo este camino hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de tener muy distintas formas de funcionar, porque eso sí que lo veíamos, cómo hacíamos las cosas muy diferentes, pero que al final el compartir distintas opiniones y actuaciones pues nos ha enriquecido muchísimo. Al final hemos aprendido mucho de la diferencia. Nos ha hecho considerar otros enfoques a la hora de nuestras intervenciones. Es al final un poco pues abrir nuestra mente, ¿no? Coger todo lo bueno que hemos visto en las otras entidades, acogerlo para nuestra entidad y seguir trabajando de la mejor manera para fomentar la calidad de vida de los niños y las niñas que atendemos. Y una reflexión, a modo de reflexión, que también hemos considerado oportuno, es que bueno, cuando te decides a disfrutar del proceso, tu felicidad ya no depende del resultado. Esto es un poco el mensaje que hemos querido compartir con vosotros y con vosotras, porque bueno, te metes en talento, te marcas un objetivo y cuando ya termina el proyecto, pues te das cuenta de que has aprendido mucho, conoces un poquito más las otras entidades, su funcionamiento, los compañeros, y te olvidas un poco del objetivo inicial y te das cuenta que has cogido como positivo y has aprendido muchísimo cosas que a lo mejor pues, inicialmente no te habías planteado. Eso es un poco lo que puedo transmitiros. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Yo creo que sí, es que esa es un poco la filosofía, ¿no? del proyecto al final, que más allá de a lo mejor plantearnos objetivos o, no sé, pues grandes objetivos o recursos y tal, que al final un poco empezamos por esa esencia, ¿no? El compartir, el conocer y bueno, yo creo que durante estos años lo estamos consiguiendo. Con lo que, bueno, pues por ese lado agradecida y contenta, ¿no? Vale, pues enhorabuena al grupo y vamos a dar paso ahora al grupo que es también de, como os decía, de la Federación de Espacio Andalucía, pero que se han dedicado a profundizar en el centro de día y centro ocupacional en este servicio. Ellos están representados hoy por Domingo Collado, que es el director gerente de AMAPACE Málaga. Igual, pues Domingo, gracias por estar hoy aquí y un placer tenerte y coincidir en otra jornada como esta contigo. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues nada, un saludo a todo el mundo. Me encanta ver tanta gente en este tipo de grupo. Y bueno, ¿qué voy a decir del proyecto de talento? Fantástico, cada vez desarrollándose más. Como vamos a ver hoy o como estamos viendo ya, con un modelo que va a ayudar mucho a conocerse las actividades que se realizan dentro de entornos cercanos. El agruparlo por federaciones también creo que fue en su día un hecho diferenciador y positivo, porque la mayoría de las normativas y financiaciones que nos vienen son autonómicas. Entonces, bueno, pues lógicamente tendría que guiarse hacia el camino que estamos llevando, que primero ponernos de acuerdo en nuestras propias comunidades, porque dependemos de una legislación autonómica y una financiación autonómica, y a partir de ahí
poder desarrollar en grupos como este o grupos más compartidos, más amplios, pues bueno, distintas experiencias con el resto de compañeros de todas las comunidades, ¿no? En principio vamos a poner una pequeña presentación también, ¿vale? Voy a compartir. Vale, imagino que se ve bien. Vale. Pues bueno, nosotros el modelo que o el grupo que hemos trabajado es el grupo que está destinado a centros de día. En Andalucía los centros de día y los centros ocupacionales pues son modelos concertados con concierto social con la Junta de Andalucía. Y básicamente a los dos tipos de centros nos regula la misma normativa, casi la misma ratio, no son exactamente, pero bueno, casi la misma ratio. Y solemos tener las mismas dificultades que tienen que ver, bueno, con sobre todo con el transporte y con las problemáticas que tenemos relacionadas con la falta de ratios para poder atender de una forma adecuada debido a los sistemas que tenemos en Andalucía, que es que tenemos que hacernos cargo del transporte, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa problemática común y de esa generalización común, como siempre lo que buscamos en estos grupos es buscar lo positivo y las herramientas y lo que se está practicando en positivo hacia la atención y hacia el modelo de gestión que permitan ayudarnos entre provincias, ¿no? Otra cosa que ha condicionado mucho este año el talento nuestro es que, bueno, este año la administración nos ha marcado una... yo no sé si lo veía a pantalla completa, porque yo aquí lo veo dividido en las dos pestañas, pero ¿vosotros lo veis a pantalla completa? Sí, ¿no? Vale, sí, perfecto. Lo veía a pantalla. Vale, vale. Entonces, la vemos dividida también, Domingo. ¿Se ve, perdón? Se ve dividida, se ve la principal y la siguiente. Vale, ah, vale, yo me creí que la veíais completa. No, pues no sé cómo ponerlo completo. ¿Esto? No sé por qué me sale así. Si quieres, deja de compartir e intentarlo otra vez, Domingo, no sé. Antes cuando lo hemos probado. Lo hemos probado y va bien, ¿verdad? Es que antes lo hemos probado y va bien, por eso, ¿eh? Vamos a probarlo otra vez. Esperamos que si no se ve bien, o sea, vas pasando la diapositiva. Vamos a verlo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, sí. Es que yo tengo aquí, como estamos más compañeros en la misma sala, tengo puesto además otra pantalla individual para que ellos vean. Y yo creo que eso es lo que ha distorsionado. Vale. Pues eso, que lo que comentaba es que en este año una de las cosas que nos ha condicionado mucho en las reuniones también, porque nos ha obligado a dedicar cierto tiempo a esta cuestión, es que desde la Administración andaluza este año nos han puesto una aplicación informática online que ellos controlan, que es una aplicación suya, y que nos obliga a documentar a diario todo lo que tiene que ver con el trabajo diario. Bueno, pues bueno, sobre todo con la parte normativa, es decir, si un chico falta o no falta, hay que cargarlo a diario en la plataforma. Si un trabajador está de baja, hay que cargarlo a diario en la plataforma. Y cada X tiempo las programaciones, cada X tiempo toda la documentación del centro, cada vez que se te caduca un seguro tienes que volver a actualizarlo y cargarlo otra vez. Bueno, una serie de cargas burocráticas muy importantes, que como es el primer año de implantación, pues nos ha bloqueado un poco en ese sentido, y parte de la reunión la hemos estado dedicando un poco a solventar cuestiones de este tema, ¿no? Hasta a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos a trabajar y ya nos marcamos una serie de objetivos y una serie de planteamientos que veremos ahora, ¿vale? En principio, vamos a ver, mira lo que pasa. Ahora, entidades que han formado parte del proyecto, pues las tenemos aquí, pues de Sevilla, de Granada. Cuando hay más de un participante es porque suele venir representado por la unidad de día y el centro ocupacional, ¿vale? Como eran dos unidades de atención diferentes, pues bueno, pues hay entidades en las que hay más de un participante, pero porque vienen cada uno por su tipo de centro, ¿no? Bueno, Granada, Jaén, en Cádiz, la gente de San Fernando y la gente de Jerez, pues los dos están también representados. Y Málaga, que han estado las dos unidades, ¿vale? Bueno, Rocío, Victoria, bueno, ahí tenéis todos los participantes del equipo, ¿vale?
y todos fantásticos y todos súper implicados. ¿Reuniones que hemos tenido? Bueno, pues estas son las diferentes reuniones que hemos tenido. Pues básicamente, pues cada mes y pico, como mucho, ya estábamos otra vez en reunión. Ahí el que esto haya sido capaz y de desarrollarse y de llevar a buen término, pues bueno, gracias a Nazaré, que es la que está siempre guiando el proyecto y siempre, bueno, detrás nuestra para que se vayan consiguiendo y dando los pasos necesarios para poder seguir teniendo las reuniones y poder ir haciendo paso a paso y cumplimentando documentación y demás, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues básicamente nos marcamos tres objetivos o sobre lo que queríamos expresar eran como tres bloques principales, que es lo que creemos que se han desarrollado a lo largo de todo este trabajo, ¿no? Primero, unos objetivos que nos marcamos de grupo. Después, una serie de documentación que al final hemos conseguido poner en común, aportar al grupo para que, bueno, pues, para que se nos generaran reflexiones, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, propuesta de trabajo para las siguientes ediciones de Talento y una propuesta especial también para la Confederación a la hora de seguir trabajando en un aspecto que era bien, ¿vale? Bueno, en principio, los objetivos que nos habíamos marcado como grupo, sobre todo, bueno, eso es revisar toda la documentación necesaria para los centros, porque, ya lo digo, veníamos arrastrando de tener que haber preparado toda esa documentación o haber tenido que reflexionar sobre toda esa documentación para poder cargarla a la plataforma que nos han puesto en Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también, por un lado, también te ayuda a reflexionar sobre todas las cosas que tienes y cómo las tienes, pero que es verdad que ha sido todo un poco atropellado y con muy poquito tiempo de margen de maniobra y eso nos ha llevado, por cierto, agobio este año, ¿no? Después, pues, revisar las diferentes actividades que llevamos a cabo en los centros para poder, bueno, pues eso de lo que hablamos, ¿no? Intentar buscar algún modelo común y sobre todo compartir experiencias de actividades que se realizan en los centros, trabajos y demás para, bueno, pues para ver si podíamos bueno, aprender y replicar cosas y buscar acciones de mejora, ¿vale? Y luego elaborar un, en principio, el objetivo nos marcamos, elaborar un documento común que recogiera lo que es un modelo centro, un centro modelo de intervención con los, bueno, lo que pudiéramos considerar que en Andalucía es ideal o que ahora mismo consideramos que es ideal pero que no tenemos y que debería ser una iniciativa o debería estar dentro de una iniciativa de reivindicación con la propia Junta de Andalucía para poder apoyar el que se crearan esos recursos si es que salían recursos nuevos. Bueno, a este último objetivo nos ha llegado, ¿vale? O sea, ahí nos hemos quedado con muchas ideas, con muchas propuestas y con muchas, sobre todo con muchas reflexión sobre necesidades que tenemos, pero bueno, no hemos conseguido elaborar ningún documento para trasladarlo a ningún sitio en ese sentido, ¿no? De un documento cerrado de modelo ideal de centro, ¿no? Documentos que hemos estado trabajando, documentos comunes que hemos estado trabajando, bueno, pues se han puesto en común las memorias anuales, se han puesto en común la programación de actividades, se han puesto en común los modelos de evaluación, sobre todo los que tenían que ver con calidad de vida y los que tenían que ver con las evaluaciones CIF, que ahí es donde hemos dedicado también un montón de tiempo, especialmente en lo que tiene que ver con las evaluaciones CIF, que ahora veremos, ¿vale? Y programas de intervención o algunos programas de intervención, sobre todo aquellos que tenían que ver con partir de la escala de evaluación CIF para intentar conseguir objetivos funcionales y poder trabajar en objetivos funcionales evaluados por la escala CIF. Y luego el modelo de apoyo conductual positivo, que también se ha estado planteando como un modelo que podría ser positivo para nuestra intervención, ¿no? Propuestas de trabajo que se han bueno, diseñado para poder ahondar más en ese trabajo común para toda Andalucía, pues bueno, hemos estado viendo el análisis de los modelos de evaluación, sobre todo, y todo en cuanto hemos hablado de escala de evaluación, a todos nos ha venido la necesidad de seguir planteando la escala, de seguir profundizando en el modelo SIF de evaluación que se trabajó desde la Confederación
y esa es una de las propuestas que traemos para este proyecto y para la propia Confederación, ¿no? Los programas anuales de actividades, los modelos y escalas de evaluación, los programas de intervención y las plataformas de gestión de datos de Andalucía, que eso lo hemos estado desarrollando, ¿vale? Y propuestas futuras. Pues sobre todo, una de las que parece que es muy clara y que tenemos que seguir potenciando es seguir avanzando en unos modelos de evaluaciones que tienen que ver con la CIF y con la evaluación funcional de nuestros usuarios. Y ahí sí es verdad que, bueno, pues como propuesta del grupo quiere instar a la Confederación a que se pudiera retomar otra vez el proyecto CIF que se quedó en stand-by o en espera y que parecía que llevaba tan buen camino con la propia plataforma de evaluación, con un trabajo de creación de un grupo de expertos que acompañaban a las entidades para meterse en el tema de la CIF. En verdad, este tipo de cosas deberíamos seguir potenciando y no parar y buscar los recursos necesarios para poder desarrollar este tipo de proyectos, porque son proyectos que aquellas entidades en las que pudieron entrar o que empezaron a trabajar en este modelo, sobre todo en el tema de la evaluación y sobre todo también que a la vez una evaluación diferente te hace trabajar de forma diferente y que parece que, bueno, que todas las entidades que han participado o las que hemos estado metidas en el tema, entendemos que sería muy conveniente que se pudiera seguir desarrollando por parte de la Confederación esta plataforma y estos grupos de trabajo que había, ¿vale? Entonces eso, bueno, lo dejamos aquí como propuesta para el grupo y para que se traslade a nivel de la Confederación y de los órganos de la Confederación, Junta Directiva y demás, para que se puedan destinar los recursos necesarios. Potenciar las acciones formativas sobre el programa de intervención que persigan modelos funcionales. En ese sentido, pues bueno, eso ya se está desarrollando desde la propia cartera de formación de la Confederación, pero bueno, seguir ahondando en esos modelos de intervención o, modelos de, o propuestas de modelos de intervención que pudieran sumar a la evaluación funcional que se hace con la CIF, ¿vale? Y luego, seguir también sin abandonar aquello que empezamos también su día, que era la, la calidad de vida, pues la calidad de vida tiene que seguir independientemente de que utilicemos una escala, unos programas o lo que sea. Bueno, pues que no se nos olvide nunca como eje estratégico que la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral pues es lo fundamental y no perdernos. Poco a poco. Nada, esto hay que ¿vale? compaginarlo y ya está, que no hay problema. Vale. Vale. Bueno, venga, pues yo por mí ya digo que ya está, que yo también he terminado y que sobre todo agradecer a todo el grupo que ha estado sumando parte del talento a Aspace. Agradecer también a Nazaré, que es la que nos ha estado guiando y nos ha estado apoyando en este tema y haciendo eso, que un poco que se cumplan plazos, que se cumplan objetivos y demás. Y nada, con muchas ganas de seguir trabajando para el año que viene. Pues muchas gracias, Domingo. Y bueno, recojo esta petición que hacéis de que bueno, también por el chat lo ha comentado alguna compañera. En cuestión del proyecto de la CIF, ¿vale? Yo lo, o sea, me comprometo a trasladarlo en Confederación y a la persona que está llevando a cabo ahora este proyecto, porque bueno, sí que es verdad que no está funcionando como funcionaba hace unos años, pero bueno, yo creo que es un proyecto importante dentro de la Confederación y que le podéis sacar mucho partido, como se ha sacado hasta la fecha. Y bueno, pues mi compromiso en trasladarlo, ¿vale? A nivel interno en Confederación. Vale, pues continuamos con el siguiente grupo, que es el grupo que se ha centrado en el servicio de residencia y que lo representa hoy Mercedes Holgado, que es directora en UPACE Sur. Y bueno, pues igualmente bienvenida, Mercedes, cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues sí, me toca a mí representar y exponer, bueno, pues todo lo que hemos realizado en estos meses. Primero que nada, darle las gracias a Nazaré porque nos ha coordinado y nos ha unificado en todo este proceso. Y a todos los participantes del grupo.
Bueno, nuestro grupo ha estado formado por representantes de todas las asociaciones y entidades de ASPACE, y la verdad que hemos tenido bastante trabajito. También destacar el tema de la plataforma, que nos ha llevado también muchos momentos a hablar sobre ese tema de la plataforma de la Junta de Andalucía, y también nos ha quitado mucho tiempo. Y bueno, un hándicap que yo creo que hemos tenido también en el grupo ha sido el que hemos tenido mucho movimiento de personas. En algunas asociaciones pues ha habido personas que por motivos personales pues han dejado de estar en el grupo y han venido otros miembros de la entidad, y bueno, pues yo creo que eso ha dificultado un poquillo el trabajo, pero bueno, a pesar de esa dificultad, pues hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos realizado 4 reuniones online de trabajo y una última presencia. Y bueno, también participamos en la reunión trimestral de la Confederación, que se tuvo el 18 de mayo. En nuestra primera reunión, que fue el 17 de marzo, pues nos presentamos los miembros del grupo. Había gente que nos conocíamos de hacía mucho tiempo y bueno, había otra gente que era la primera vez que nos veíamos. Y en esa reunión lo que hicimos fue buscar los objetivos y los temas en los que nos íbamos a dedicar a trabajar durante el periodo del tiempo, vamos, durante el trabajo. Vimos importante ver la necesidad de subida de las ratios y plantearnos el hacer algún documento para defender esto. Trabajamos también sobre los planes, trabajar sobre los planes de humanización que nos pedían a las entidades desde la Junta con todo el tema este de la pandemia. Teníamos que elaborar unos planes de humanización y entonces decidimos pues hacerlo un poco todos más o menos con la misma línea. Y también una unificación de los protocolos que trabajábamos en los centros. Tuvimos la segunda reunión en abril y hicimos la revisión de los planes de humanización. Habíamos subido a la plataforma CREA, que bueno, pues también decir que, como habéis dicho los demás compañeros, que ha sido una herramienta muy válida y muy positiva. Y también hicimos una relación de los protocolos que teníamos las diferentes entidades. Creamos un grupo de WhatsApp, que bueno, lo coordinó Nazaret, porque veíamos bueno, que nos facilitaba mucho la comunicación rápida y fluida entre los miembros del grupo y con Nazaret. Y en esa reunión también hicimos la propuesta sobre la revisión de lo que he comentado antes, de las ratios en residencia, y a través de la federación bueno, pues poder presentarla en consejería. La tercera reunión la tuvimos en mayo, el 25 de mayo. En esa reunión revisamos la documentación que habíamos subido a la plataforma CREA. Habíamos subido un protocolo de sexualidad, un protocolo de atención al duelo y modelos referenciales de la residencia. Vimos la importancia de la formación de los trabajadores, que salió ese tema y veíamos que, bueno, que había bajado mucho el tema de formación de los trabajadores en temas concretos. Y también tuvimos mucho tiempo en esa reunión tratando sobre la gestión del tema de ocio y tiempo libre en las asociaciones. Vimos que cada uno funcionaba de una forma, que ahora mismo pues, también con el tema de la pandemia pues había limitado mucho el tema del ocio, el tiempo libre, las actividades, todo eso. En la cuarta reunión, que la tuvimos en junio, pues íbamos para comenzar a trabajar el modelo residencial, comentamos dos aspectos, que era la asistencia o no a los centros de día de los residentes de una forma continuada. Es verdad que ya en nuestra residencia, en casi todas, tenemos bastante gente mayor y bueno, y veíamos como un cambio en ese aspecto, ¿no?
por ejemplo, en mi residencia, pues antes de la pandemia, pues todos los usuarios iban a centro de día durante la mañana o a centro ocupacional, dependiendo de dónde estuvieran adjudicados cada uno. Y bueno, y ya veíamos que había algunos que le pesaba mucho el hecho del centro de día y demás. Entonces, bueno, pues ahí el tema del envejecimiento que creo que es muy importante de tratar para los usuarios, de las personas usuarias de nuestras entidades. También reflexionar, como he dicho, sobre eso, sobre el proceso de envejecimiento, no solo de las personas usuarias, sino también de los trabajadores. La mayoría de las plantillas, bueno, pues había gente, sobre todo en residencia, pues gente bastante mayor. Entonces nos planteamos realizar un estudio DAFO para ver la realidad de cada centro y poner en común los resultados, ¿vale? Y bueno, hicimos un pequeño boceto primero de eso, del estudio DAFO y como propuestas para seguir trabajando, pues está eso, el estudio DAFO y después el actualizar un poco el modelo referencial de residencia, que creemos que lo que tenemos ahora está un poco desfasado y creemos que teníamos que trabajar sobre ello y bueno, pues esos son los dos campos de trabajo que nos hemos fijado un poco para seguir en el proyecto. La quinta reunión, que la tuvimos en octubre, fue presencial. Nos reunimos en Aspaz de Sevilla, aprovechamos para ver las instalaciones, que casi nadie las conocíamos, y tuvimos un desayuno también. Asistimos solo Málaga, San Fernando y Jerez, y Sevilla, claro, con Nazaret. Las otras asociaciones iban a conectarse online, pero al final no se pudieron conectar. Y bueno, pues en esa reunión concretamos un poco lo que he comentado antes, las propuestas de trabajo para seguir adelante. Y bueno, pues eso ha sido más o menos nuestro trabajo. Muchas gracias a todos los participantes y, como dije antes también, pues sobre todo a Nazaret por habernos coordinado. Muy bien, Mercedes. Pues gracias por tu exposición y bueno, enhorabuena al resto de compañeros, que no sé si hay más compañeros de este grupo conectados hoy. Si es así, pues bueno, daros las gracias y felicitaros por vuestro trabajo. Y sí, yo me uno a esa enhorabuena que le damos a las federaciones. Nazaret ponía ahora en el chat que iba a acabar hoy súper ancha, pero es cierto que hay... Habéis dicho mi nombre tantas veces. Que tenéis un papel gracias. Importante las federaciones a la hora de coordinar los grupos, evidentemente quienes estáis ahí. Aunque nosotros lancemos el proyecto a nivel desde la Confederación, al final sois un poco las federaciones, ¿no? Quienes estáis ahí a pie de cañón. Así que bueno, pues me uno a esas felicitaciones y enhorabuena a todos los grupos de Andalucía por el trabajo que habéis hecho este año. Vale, pues pasamos al siguiente grupo, que es de la Federación, en este caso de Aspaz Aragón, que bueno, es un grupo de nueva creación, os habéis iniciado este año y viene representado por Jorge Guajardo, que es trabajador social en la Fundación Aspaz Zaragoza. Y bueno, pues muchas gracias, Jorge, cuando quieras tienes la palabra, puedes comenzar. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, pedir disculpas por parte de mis compañeras porque por motivos profesionales y personales no he podido asistir. Iba a realizar la presentación la compañera de Cantabria, ¿vale? Pero están en una situación un poco con el COVID, pues bueno, pues todo se vuelve loco y no he podido participar, ¿vale? Entonces, en su representación voy yo. Y nada, lo primero de todo es decir que casi es una continuación del grupo anterior porque nosotros también hemos tratado el tema de residencia. Pero en este caso, centrándonos en un perfil profesional específico, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla a ver si se ve bien. ¿Se ve? Me parece que se ve. Sí, sí se ve, Jorge. Bueno, pues nada,
Lo primero, el título está sin poner, ¿vale? Ya me he dado cuenta conforme la estaba colgando, pero bueno, es eso, es centro residencial, ¿vale? Y si lo queremos especificar, es cuidador de residencia, ¿vale? Como ha comentado aquí la compañera, somos un grupo nuevo, de nueva creación, con lo que conlleva de dificultades. Somos solo 3 personas, los que integramos el grupo, que eso, pues quieras que no, nos ha supuesto un poquito que al principio nos costase un poco centrarnos, ver lo que queríamos, ver cómo era la plataforma CREA, ver qué era modelo de atención, ver qué era un poco lo que es el grupo de talento en general, ¿vale? Entonces, está creado el grupo por la compañera Lorena, que es psicóloga de Aspace Vizcaya, por Teresa, que es psicóloga también y de Aspace Cantabria, y en mi caso, que soy trabajador social de Aspace Zaragoza. Bueno, lo primero, como he comentado, después de tener a lo largo de todo el proceso, hemos tenido 7 reuniones en total, todas ellas virtuales, lamentablemente. Ojalá nos hubiera encantado hacerlas presenciales, porque creemos que se avanza mucho más, y el poner no solo la cara y la voz, sino ponernos un poco de presencia, pues creas que no, le da otra esencia a lo que es el grupo de trabajo en común. Y bueno, la primera decisión después de varias reuniones fue centrarnos en lo que es el centro en un centro residencial. ¿Por qué? Pues porque es un centro residencial que los 3 perfiles que teníamos, teníamos conocimiento sobre ello, tanto desde Vizcaya, Cantabria y Zaragoza. En los 3 centros tenemos residencia, no en todos los centros, pero porque Vizcaya tiene varias residencias y centros de día, pero coincidíamos en que el centro residencial era algo que nos podía dar un conocimiento para poder avanzar, ¿no?, en el grupo de talento. Entonces, la primera decisión fue eso, pues elegir el tema. Expusimos cada uno nuestras condiciones de trabajo, cómo eran nuestros centros residenciales y demás. Pensamos en la necesidad de impulsar un cambio en el modelo de trabajo, especialmente centrado en la persona, y hablamos de los diferentes perfiles profesionales que teníamos trabajando en la entidad. Una vez que pusimos en común todo, nos dimos cuenta que el perfil de cuidador era el perfil que queríamos un poco modificar o darles nuevas herramientas para a ver si podíamos involucrar o cambiar esa forma de trabajar, ¿no?, que teníamos en los diferentes centros. Decidimos o hablamos sobre el modelo de planificación centrada en la persona, ya que creemos que el cuidador es herramienta principal importantísima de cualquier tipo de trabajo en residencia. Son las personas que más, por número, las que más perfil profesional hay, y las que creemos que si su trabajo falla, falla el nuestro. Entonces, nosotros podemos decir, hacer o comentar una cosa, pero el cuidador es la persona que realmente está 100% centrado en la persona. Entonces, hay que dotarle unas herramientas y unos servicios para que la persona, en este caso la persona usuaria, tenga los mayores beneficios posibles. ¿Qué queremos hacer? Pues que el cuidador tenga una participación real en el proceso de centrado en la persona y realizar junto a él o a ellos un apoyo y seguimiento durante el mismo, especialmente cuando una persona se incorpora a la entidad. Porque el perfil de cuidador es muy amplio, pero el perfil de cuidador con discapacidad, en este caso una discapacidad tan importante como la que tenemos nosotros, pues hace que a veces los cambios, te hablamos por caso nuestro aquí en Zaragoza, por ejemplo, gente que tiene muchos años de experiencia como cuidador, pero viene a Aspace Zaragoza y pues tema de grúas, tema de sondas y cosas de nuestros usuarios, pues desconoce. Entonces, creemos que es importante hacerle un acogimiento y un seguimiento real dentro del proceso de que comienza el trabajo en la entidad. Una vez hicimos ya, nos centramos en el tema del cuidador, se decidió realizar un análisis DAFO, ¿vale?, donde poner en común un poco entre los 3 centros, pues lo que son las debilidades, las fortalezas, un poco que tenemos de la entidad, tanto internas como externas, ¿vale? Entonces, una parte de debilidades las hemos resumido en bajas de personal,
Comentar que sobre todo esto, este análisis lo hicimos basándonos sobre todo en el COVID, ¿vale? O sea, en la situación actual. Entonces, deducimos que bajas de personal hemos tenido muchas, algunas muy largas por el tema del COVID, saturación y agotamiento derivado de las bajas de personal. A su vez, por lo menos en Aragón, hemos tenido muchos problemas a la hora de poder actuar junto con el voluntariado, porque por las normativas que salían los BOA no era imposible. Luego, ya centrado en el cuidador, hay cierta información que quizá no les llega con la claridad que les tendría que llegar por parte de las personas responsables de área. Y nos hemos dado cuenta que no siempre se tiene un plan de acogida actualizado y real del perfil de cuidador. En cuanto a fortalezas, sí que hay que destacar la implicación siempre, 100%, de las personas. Un compromiso con la formación, siempre que se les ha ofrecido formación, sea cual sea, no han puesto nunca ningún problema, al revés, todo lo contrario. Y desarrollar un modelo centrado en la persona que creemos que tenemos ya más o menos instaurado, pues es una fortaleza porque ayuda a favorecer los derechos y las capacidades de las personas, ¿no? Amenazas reales que tenemos o que nos encontramos. Estamos teniendo problemas a la hora de contratar profesionales cualificados con esta discapacidad, porque lo que hablamos. El perfil de cuidador es muy amplio, pero con una discapacidad tan profunda, tan severa como tenemos, pues nos está costando encontrar personas. Y si se encuentran, pues no tenemos el hándicap de que no siempre duran lo que tendrían que durar. Pues suelen ser a lo mejor a los 2 meses, 3 meses, se encuentra otra cosa, lo público tira mucho, en fin. Y luego, sobre todo, las medidas COVID que hemos tenido en todos los centros, administraciones, pues que eso ha hecho que tengamos muchas limitaciones. Oportunidades, pues los grupos de talento y de formación continua que hemos tenido. Queremos un poco que no solo participemos personal técnico, por ejemplo, en nuestro caso, prácticamente todos los técnicos del centro estamos en grupos diferentes de talento, pero es verdad que cuidadores no han participado en ninguno. Entonces, queremos que también sean partícipes principales. Y una oportunidad también que estamos viendo es que somos varios centros de prácticas asociados, entonces creemos importante que venga gente en prácticas que conozca la discapacidad y que luego sea una oportunidad para poder contratar profesionalmente. Una vez analizamos el DAFO, se hizo una especie de informe documento donde pusimos unas pequeñas pautas estrategias a seguir un poco que creíamos muy importantes para el profesional, en este caso el cuidador. Y es un poco pues, lo que todos conocemos, ¿no? Pues fomentar que la persona realice lo máximo posible, siempre prestándole los apoyos necesarios, tener siempre en cuenta las opiniones, preguntar antes de actuar, respetar el derecho a la intimidad, a la privacidad y la no discriminación ni por edad, ni por sexo, ni por nivel de autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, son botas que creo que conocemos todos, pero que muchas veces se quedan en teoría y no en la práctica. Entonces, creemos importante recalcarlas. Y poco más. Por nuestra parte, agradecer al grupo de talento pues un poco la oportunidad que hemos tenido. Es verdad que ha sido duro, porque no hemos podido, ojalá hubiera podido dedicarle más tiempo, pero pues por... ya te hemos comentado, pues somos solo 3 y pues cada uno diferentes perfiles profesionales y no siempre puedes dedicar las horas que te gustaría al proyecto, pero estamos muy contentos con el resultado, esperemos seguir y avanzar en esta línea y estamos dispuestos a recibir a más gente porque con 3 solo se nos hace un poco grande. Entonces, pues nada, simplemente agradecer en parte en nombre de los 3 a Grupo de Talento la ayuda que hemos tenido también desde Confederación. Y nada, daros las gracias a todos por la escucha. Gracias a ti, Jorge, y igualmente enhorabuena porque bueno, pues cada uno de los grupos habéis podido funcionar con las
pues, las circunstancias que teníais. Es verdad que además sois pocos profesionales dentro del grupo y era además un grupo de nueva creación, que al final supone un poco un reto. Y bueno, yo creo que todo el trabajo que habéis desarrollado es excelente, y bueno, pues tenéis la oportunidad de continuar al año que viene, como dices, ¿no?, para seguir abordando este objetivo, que a mí me parece además muy, muy interesante el abordar con más profundidad ya de cara a la próxima convocatoria. Así que bueno, pues me reitero en daros la enhorabuena y nada, pues al año que viene a ver si conseguimos que se animen más profesionales de Aragón para formar parte de vuestro grupo. Esperemos, vale, que sí, y que sea sobre todo presencial. Eso sí que ya... Eso ayudaría, ¿verdad? También. Sí, sí, la verdad es que está saliendo en todos los seminarios, ¿no?, esto de la presencialidad, ¿no? Las reuniones estas presenciales parece que son como más operativas, ¿no?, y sacamos mucho más rendimiento de ellas. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo y a ver si al año que viene podemos vernos más a menudo. Muy bien, pues gracias a todos y sobre todo, bueno, a los que habéis representado hoy a los grupos por este rato de compartir, ¿no?, de todo el trabajo que habéis desarrollado. Y bueno, sin más, paso al segundo bloque de estas jornadas, que bueno, como os indicaba así al principio de la exposición que os hice antes. Ahora mismo en Talento Aspace, aparte de los grupos que tenemos de profesionales de atención directa, también tenemos un grupo de gerentes conformado por un total de 30 gerentes de 30 entidades distintas y que actualmente, bueno, pues están subdivididos en diferentes áreas de trabajo también. Una es análisis de necesidades del colectivo de personas con parálisis cerebral, sostenibilidad económica, y otra área es la que estamos tratando en el día de hoy en este seminario, como es la de modelos de atención. Y representando a estos grupos, pues para mí es un placer presentaros a Concepción Somoza, que es la directora gerente de APAMIGO y que hoy, bueno, pues participa un poco en este seminario en lugar de Rafael Olleta, que era la persona que estaba prevista que hiciera esta exposición y, bueno, a quien excuso ya que no ha podido asistir en el día de hoy. Pero bueno, está Conchi, que creo que es una muy valiosa representante de los grupos de talento de gerentes y que hoy nos va a exponer una propuesta de modelo de atención elaborada dentro de del marco de los, como os digo, de los grupos de talento de gerencias y que está enmarcado también, pues, dentro de este grupo específico al que pertenece Conchi, que es el de análisis de necesidades del colectivo de parálisis cerebral. Al final, bueno, pues fruto de ese análisis es en mayor o menor medida podemos establecer una propuesta de modelo al que deberíamos un poco, ¿no?, apostar, o por el que podríamos apostar el conjunto de entidades a Aspace. Pues bienvenida y mil gracias, Conchi, por estar hoy aquí, porque bueno, a pesar de haberte pedido con muy poco margen de tiempo que estuvieras hoy, al no poder Rafa, pues bueno, tuve la tranquilidad de poder contar contigo y bueno, pues poder presentar el trabajo que habéis desarrollado también en el grupo de talento de gerentes. Y además que, bueno, pues esto un poco complementa la parte como más estratégica, ¿no? Porque al final, bueno, a nivel de los técnicos que estamos en atención directa, pues podemos tener una perspectiva del día a día, ¿no?, en la atención de la persona, pero también es fundamental esa parte más estratégica de las gerencias y presidencias en las entidades y que complementa, pues, todo el trabajo que hemos expuesto en el día de hoy. Así que, Conchi, muchas gracias y bienvenida. Cuando quieras puedes exponer tu... Bueno, pues buenos días a todos. Nada, Julia, aquí estamos y haremos lo que podamos. Bueno, comentaros que, como decía Julia, dentro del grupo de gerentes se trabaja en tres líneas, en tres áreas, ¿no?, lo que es análisis de necesidades, financiación y modelos de atención. Creo que sin las necesidades en cualquiera de los grupos que trabajemos en atención diaria y desde las responsabilidades de la gerencia, sin tener claras qué necesidades son las que tenemos que hacer frente, podemos avanzar poco, ¿no? Y creo que fueron saliendo también en los compañeros y en los grupos que estuvisteis exponiendo en los distintos servicios, ¿no? Me siento un poquito más tranquila porque veo a Batalla, que es de mi grupo de gerentes, que también está ahí,
y que, por favor, Carlos, si necesito o quieres interrumpirme o apoyarme, encantada, ¿vale? Entonces comento, nuestro grupo, gracias, nuestro grupo de gerentes, que es el de análisis de necesidades, está integrado, Julia, dijiste tantos que yo creo que digo, me debo estar olvidando de alguien, pero en el nuestro, en el concreto, en el de análisis de necesidades, está Carlos Batalla de Aspace Badajoz, está Rafa Olleta de Aspace Navarra, está Isabel Márquez de la Federación Andaluza, está Raquel de la Federación Castellano-Leonesa, creo que lo digo bien, ¿no? Y está Javi de la Federación Aspace Toledo, ¿no? Creo que no me olvido de ninguno. A Paco Ratia creo que lo has nombrado Paco también. Ratia, por Dios, perdón, Paco Ratia, Paco, que no Ratia, se nos olvide. Paco Ratia, vi el último acta y se ve que no estaba él en la lista y me despisté. Bueno, pues visto esto, que somos los que formamos el grupo, voy a intentar exponer y sintetizar un poco el análisis que hicimos nosotros este año, que comparto con los compañeros, complicado. Yo os felicito por haber conseguido sacar el trabajo adelante, porque ya el día a día era duro en estos últimos meses, o diríamos casi 20 meses que llevamos, ya fue duro sacar el día a día, con lo cual que el proyecto de talento haya conseguido desarrollarse igual, aunque no sea presencial, y hayamos llegado a conclusiones o a resultados, me parece que este año especialmente es de felicitarnos a todos, ¿vale? Porque ya conseguir sacar el día a día fue bastante complicado. Entonces os comparto la presentación y la reflexión que hicimos nosotros como grupo. A ver si la encuentro. Aquí la tengo. Ahí está. ¿La tenéis? ¿La veis? Sí, ¿no? La voy a poner. ¿La veis? Sí. Sí. Sí, se ve bien. Bueno, yo titulé, no sé si titulé el, bueno, voy, no sé si tengo el anterior, bueno, es el dentro del área de modelos de atención, ¿vale? Y de necesidades de trabajo y necesidades del colectivo, ¿vale? Entonces yo titulé la charlita esta, nos encontramos entre una nueva realidad, ¿no? Al final el trabajo que hicimos durante todo este año vino muy condicionado por la situación en la que nos encontramos. Y nada, pongo aquí una frase de Benedetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y estructuré la exposición en tres áreas o en tres apartados. Nos han puesto a prueba, qué hemos aprendido y qué debemos trabajar. Vale. Yo digo que durante este año nos han puesto a prueba a todos, y vaya prueba, que no era fácil, y nos han puesto a prueba a todos, primero a nivel personal, después como profesionales, después como entidades y, por supuesto, desde los cargos de la responsabilidad. Yo creo que este año todos nos hemos sentido muy frágiles y muy vulnerables en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las esferas, tanto profesionales como personales. Y además hemos sentido más que nunca el peso de la responsabilidad. Hemos sentido cada día cómo se nos movía el suelo, cómo la incertidumbre y el miedo nos acompañaba a cada minuto. Esto ha hecho que se pusieran en evidencia también todas nuestras debilidades. Bueno, hemos visto peligrar nuestra financiación como organizaciones. Los que teníamos una financiación de la administración, pues con el miedo a que la administración tuviera algún problema para seguir apoyándonos. Los que la administración no es tan estable, pues con muchas más dificultades, ¿no? Nos hemos dado cuenta también, y se ha puesto una evidencia muy grande como debilidad, el tema de las tecnologías. Hemos visto la dificultad que tuvimos durante todo este tiempo para teletrabajar, para prestar servicios a distancia o a través de medios digitales. No teníamos ni los medios ni los conocimientos, ninguna de las dos cosas. Hemos visto también cómo se castigaba sin culpa a los más vulnerables, las personas en este caso con parálisis cerebral y sus familias, han sido recluidos en sus centros residenciales, no se les ha preguntado nunca su opinión sobre esto. Bueno, se han dado debilidades y hemos percibido debilidades en el sistema sanitario y sobre todo en atención primaria en cuanto a la atención a las personas con parálisis cerebral y en ocasiones en las hospitalizaciones y en la toma de decisiones con dar continuidad
a apoyar a esa persona o dejarla fallecer. Hemos visto cómo se han perdido un montón de derechos, una pérdida de accesibilidad a los servicios por parte de las personas con parálisis cerebral, pérdida de autonomía, han estado cerrados los servicios y no han tenido servicios, se han perdido las relaciones sociales, bueno, los sistemas educativos, lo de la teleformación para nuestros niños, imposible casi, pérdida de toma de decisiones, limitación de libertades, las dificultades añadidas que tuvo la comunicación con las personas por las mascarillas, bueno, los cambios de rutina, un montón de pérdidas de derecho. Nos hemos dado cuenta también durante esta pandemia que quien soporta mayoritariamente los apoyos a las personas son las familias, que en situaciones de crisis son ellas las que están ahí y apenas hay medios y recursos que les apoyen. Hemos visto también las dificultades de la conciliación familiar y laboral. Las familias, para seguir atendiendo en casa a la persona, han tenido que pedir bajas laborales, en algunos casos han tenido que abandonar los puestos de trabajo. Creo que es un momento en que se han producido o aumentado o incrementado las desigualdades. Ha habido una pérdida de visibilidad y de presencia de las entidades y de las personas en el entorno comunitario, en los medios de comunicación. Bueno, aquí ponía yo, nos han forzado a pensar y a actuar fuera de la caja, con lo cómodos que estábamos dentro, ¿no? Esta era un poco la situación en la que nos vimos inmersos de repente. Pero bueno, como todas las crisis, yo creo que todas las crisis nos dan oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que esta también nos las dio y un poco recojo aquí lo que yo creo que nos dio como oportunidad o lo que hemos aprendido de esta crisis. Bueno, desde luego hemos aprendido a movernos con agilidad en la incerteza. Cada día nos cambiaba la normativa, cada día había un protocolo nuevo y no nos quedó más remedio que espabilarnos, ponernos al día y dar respuesta a cualquier situación que se presentaba de una manera ágil, ¿no? Hemos tenido que aprender a movernos en entornos más complejos, con más incógnitas y con factores desconocidos. Estábamos muy habituados a funcionar en el causa-efecto. Esto de repente cambia, no tenemos toda la información y la información además va cambiando, ¿no? Ha sido un momento también en que hemos aprendido o nos hemos permitido mirarnos hacia adentro, hemos tenido tiempo para pensar, ¿no? Eso no suele pasar en el día a día. Pero en este momento fue como que nos tuvimos que parar y parar nos ha permitido también reflexionar, ¿no? Hemos tenido que recurrir más que nunca a las fortalezas individuales, a las de cada uno, a los profesionales. Hemos tenido que, ¿no?, aumentar o crear esa empatía, el compromiso como organizaciones con las familias, como profesionales, con las familias y con los compañeros. Más que nunca teníamos que estar ahí dando soporte y apoyo. Hemos tenido que cuidarnos, apoyarnos y poner en marcha una red de apoyo más fuerte que nunca, ofrecer soluciones creativas, brillantes, arriesgarnos, innovar. Estábamos moviéndonos en áreas y momentos que no nos habíamos movido nunca, por lo tanto había que espabilarse y ver qué recursos y cómo podíamos prestar esos recursos. Hemos aprendido, creo que también, porque ahí se empezó a trabajar en el teletrabajo y hemos tenido que aprender la autorresponsabilidad, el autoliderazgo. No hay nadie que nos tutele ese trabajo, somos nosotros los que tenemos que ponernos los objetivos, ¿no? los que tenemos que decir cómo tenemos que hacerlo. Hemos aprendido que somos servicios esenciales, aunque no todos. Tendremos que pelear por esto. Que somos un colectivo con muchas necesidades sanitarias, probablemente más que otros. Probablemente como colectivo hemos visto que a lo mejor cerrar nuestros centros a otras áreas de la discapacidad no le suponía una quiebra tan importante a nivel familiar, pero en nuestro caso está claro que estábamos todos peleando por abrir, por conseguir volver a prestar los servicios para aliviar un poco la carga que suponía esto a nivel de las familias. Creo que hemos recuperado la reivindicación social, eso que siempre decíamos, somos asociaciones y somos asociaciones de familias y parecía que últimamente éramos más prestadores de servicios y que habíamos perdido esa parte de reivindicación social, ¿no?
en estos momentos tuvimos que ponernos a pelearnos por las vacunas, porque nos vacunaran, por la apertura de los servicios. Se recuperó esa unión de asociativa y colectiva de reivindicación de los derechos de las personas, creo que más que nunca. Tuvimos que defendernos del colectivo de los mayores, entre comillas, todas las normas, todo se legislaba para los mayores como colectivo, ni siquiera como parecida, como discapacidad, éramos los olvidados, ¿no? Se realizaban todas las instrucciones para mayores, pero nosotros quedábamos siempre en el olvido. Hemos aprendido un montón de términos médicos, seguro, PCRs, antígenos, bueno, cantidad de términos médicos que impensable hace nada que identificáramos todas estas cuestiones, ¿no? Hemos sido muy flexibles, nos hemos adaptado como personas, como profesionales, hemos adaptado los centros, los servicios, nos hemos dado cuenta que somos organizaciones profesionalizadas, que fuimos eficientes, que fuimos eficaces, que resolvimos y resolvimos bien. Y creo que se ha puesto en valor también esto dentro como mundo asociativo. No creo que las entidades sociales del mundo asociativo y sin ánimo de lucro han puesto en valor que son entidades profesionalizadas y que son entidades eficientes en la gestión de los recursos. Bueno, pues veíamos lo que estaba pasando con las entidades privadas, en mayores, en residencias, etcétera, ¿no? Creo que pusimos muy claro y se puso muy en evidencia que el centro de nuestra atención es la persona. En primer plano, creo que quedó muy claro que nuestro tipo de entidades lo que primaba era la atención y el cuidado de la persona, ¿no? Por lo tanto, creo que eso lo han valorado las administraciones y se han dado cuenta al tratar con nosotros que somos organizaciones con talento y con recursos. Vimos y se demostró además que hay un espacio sociosanitario, ese del que tantas veces hablamos y que nunca parece que se desarrolla ni que se crea, que es real, que hay un espacio sociosanitario real y que funciona, que es necesario. Está clarísimo en esta pandemia. Tuvimos por lo menos, no sé si en todas las comunidades, pero en Galicia, tuvimos a los equipos de sanidad al teléfono todo el día, con contacto directo, trasladándonos información y dándonos apoyo. También nos dimos cuenta con esta situación que podemos hacer una atención más personalizada de lo que creemos, ¿no? Al final se funcionaron los grupos burbujas, grupos más pequeños, que nos ha permitido a hacer una atención más personalizada. Hemos mantenido e incrementado el contacto con las familias mucho más que nunca. Bueno, y hemos aprendido y valorado todas las virtudes, y no tantas, pero sí, de las reuniones y de las formaciones online, ¿no? Al final, sí que es verdad que la presencia es muy válida, pero no hubiéramos podido sacar adelante este proyecto ni otros muchos si no fuera gracias a la tecnología, ¿no? Por lo tanto, como en todas las crisis, hemos tenido alguna pérdida, pero creo que también tuvimos mejoras, ¿vale? Y creo que esas mejoras que fuimos adquiriendo tenemos que mantenerlas. A lo mejor no todo tiene que ser, por quedarme con la última, formaciones online, pero pueden ser una parte mixta y otras online. Creo que tenemos que quedarnos con las mejoras, cuantificarlas y mantenerlas. ¿Y qué debemos trabajar? O visto esta situación en la que estamos, ¿cuál sería nuestro futuro? ¿A dónde deberíamos ir, no? Bueno, creo que es el momento de hacer un buen diagnóstico de la situación, en qué momento estamos, qué nos quedamos, lo que decía antes, por dónde tiramos. Tenemos que debatir también sobre el tema de somos servicios sociales, somos servicios sanitarios, somos servicios sociosanitarios. Esta crisis nos polarizó mucho hacia la sanidad y creo que no tenemos que perder la esencia que somos servicios sociales, pero en todo caso hay que debatirlo y ver en dónde nos posicionamos. Tenemos que ver, pues eso, qué nuevos entornos surgen y qué nuevas necesidades tienen las personas y sus familias. Creo que tenemos muy claro que, porque además se puso en evidencia en esta pandemia, que hay que diversificar y flexibilizar y acercar más los servicios a las personas. No podemos tener servicios tan rígidos, los servicios tienen que adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. Los servicios, los profesionales, las entidades, las gerencias,
hay que flexibilizar y diversificar. Por supuesto, diversificar más la financiación, aunque es muy difícil, ya lo sabemos. Conseguir más formación y más recursos en tecnología para todos los grupos de interés, para las familias, para los profesionales. El teletrabajo es otra forma de trabajar, habrá que valorarlo. Tenemos puestos que puedan teletrabajar o no, hay que cuantificarlo. Es una competencia profesional que debemos incluir dentro de nuestros, las competencias de nuestros profesionales, las competencias digitales, seguramente sí, a partir de ahora. Bueno, tenemos que hacer formación a las familias y a las personas en videollamadas, en reuniones online, bueno, toda esta parte que se vio que teníamos una carencia importante. Trabajar en la creación de espacios digitales más inclusivos, eso se puso muy claro que las personas con discapacidad, o en este caso con parálisis cerebral, a la hora de acceder a las nuevas tecnologías y a todas estas herramientas digitales, para nada son inclusivas, sino que tienen muchísima dificultad, entonces habría que trabajar también en este área. Por supuesto, recuperar con más fuerza los derechos de las personas con parálisis cerebral, es decir, creo que tenemos que darle otra vez un impulso muy gordo a los derechos de las personas y a recuperar los que se perdieron y los que todavía faltan, que son muchos. Trazar una línea en la atención hacia familias y personas en sus entornos, en el entorno familiar, en el entorno en que viva. Recuperar en las entidades la presencia de las familias. Creo que esta pandemia también nos ha permitido tenerlas más cerca y que ellos nos hayan sentido más cerca. No debemos perder eso, tenemos que mantenerlo. Revisar la cartera de servicios de dependencia y adecuarla a las necesidades de nuestro colectivo. Se han visto, bueno, pues que la ayuda a domicilio no es compatible con la plaza en centro de día, cuando en el centro de día como máximo está 8 horas, hay un montón de horas más que está en domicilio y que lo tiene que atender la familia. Bueno, habría que revisar esa cartera y ver si de verdad se ajusta a nuestro colectivo y si no, pues hacer propuestas y luego además hacer compatibles los servicios que ya existen y que no lo son. Hay que diseñar, marcarse objetivos y trabajar en ese espacio sociosanitario que vimos que funciona y ver qué necesidades tienen las personas con parálisis cerebral dentro de ese espacio y trabajar para conseguirlas. Conseguir apoyos sanitarios en los entornos familiares, teleasistencia, médicos de familia que tienen ese apoyo telefónico con las personas o con la familia. Creo que hay un montón de posibilidades también por ahí que había que trabajar. Visibilizar al colectivo, hemos visto que no nos diferenciaban de mayores, es necesario visibilizar a quiénes somos, diferenciarlo de la dependencia, conseguir mayor identidad como colectivo, con necesidades y con intereses diferenciados de los mayores. Por supuesto, recuperar la presencia y la participación en la comunidad, esa que perdimos, que todavía no hemos recuperado y que todavía nos falta, pero aunque a veces unos días se vuelve a asustar cuando empiezas a escuchar, ¿no?, de nuevo los datos de las incidencias y que suben, pero creo que tenemos que estar ahí, esa debe ser la línea. Esa necesidad de avanzar en el enfoque de lo social de los derechos y del cumplimiento de los preceptos de la convención, ¿no? Primero dentro de las organizaciones y también después en las administraciones y en la sociedad. Bueno, redefinir centros y servicios, espacios, ratios, módulos, que es un poco ese trabajo que creo que tenemos que estaban haciendo los compañeros de modelos de atención. Esto también, esta situación también nos ha, en los espacios no son los mismos, no son los mismos espacios los que se necesitan ahora si queremos mantener distancias sociales que los que necesitábamos antes. Las ratios de atención, si queremos hacer grupos, tampoco serán las mismas, por lo tanto los modelos económicos tampoco. Entonces no solo hay que definir el modelo de atención, que por supuesto, y la metodología de intervención, sino también la otra parte más de infraestructuras, de espacios y de ratios. Y por supuesto creo que esta crisis nos ha enseñado que hay que poner en valor los cuidados y a los cuidadores, profesionales y no profesionales, que creo que han sido un soporte fundamental de esta situación y creo que tenemos que darles más valor y además hacer ver
el valor que tienen a nivel social, además de dentro de las organizaciones. Y ahora ya pasaría a concretar en líneas de acción un poco mi exposición, que sería recogido este análisis de necesidades. Creo que deberíamos marcarnos líneas de trabajo a conseguir, líneas de actuación. Una es hicimos distintas áreas de líneas de actuación. En la línea de reformular los servicios, pues había que trabajar en esa línea de hacer servicios flexibles, ¿no? Servicios que se adapten a los cambios de la trayectoria vital de cada persona, tanto con que encajen en el avance de su edad y en las necesidades de apoyo que vayan teniendo a lo largo de su ciclo vital. Diseñar y desarrollar servicios para las personas y para las familias que les permitan continuar en su entorno habitual o mantenerse en su entorno habitual. Revisar la cartera pública de dependencia y proponerla, adecuarla a las necesidades de nuestro colectivo. Repensar los modelos residenciales, definir y reivindicar modelos residenciales mucho más inclusivos. Los servicios de atención diurna también deben adaptarse y deben ser más inclusivos, facilitar también la autodeterminación de cada persona. Y bueno, los cambios que tenemos que hacer, que comentaba ahora, en las infraestructuras, ¿no? Además de definir los nuevos servicios que necesitamos, por reformular la necesidad que tenemos de espacios, de ratios y de módulos económicos. Eso en cuanto a reformular servicios. En cuanto al espacio sociosanitario, que también fue otra de las cosas que hemos visto que está ahí y que hay que trabajar en ella, pues tenemos que contemplar el diseño de políticas y de servicios sanitarios en los que se den servicios en el entorno familiar a las personas con parálisis cerebral, y ahí hablamos de eso, de la teleasistencia, de los médicos de referencia, de la coordinación, servicios residenciales y servicios sanitarios, bueno, todas esas distintos servicios que creo que pueden ayudar mucho a la permanencia de la persona en su entorno familiar. También reivindicar en la reivindicación de derechos, en esa línea, reivindicar en todo lo que es la atención sanitaria, que queda mucho camino por hacer ahí, desde el tema de accesibilidad, ginecólogos, etcétera, pruebas diagnósticas, etcétera, al trato y a la atención, ¿no? Y después establecer, pues eso, metas y trabajo en común en ese espacio sociosanitario, ¿no? Para que nos marquemos objetivos y podamos ir consiguiéndolos poco a poco. Y después también herramientas de coordinación a través de medios tecnológicos que nos ayuden a cuidar de la salud de las personas con parálisis cerebral. En cuanto a las nuevas tecnologías, que fue otra de las debilidades que apareció en esta pandemia, bueno, pues tenemos que incorporarlas, tenemos que conseguir más medios y aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías nos pueden dar para la prestación de servicios, ¿no? Nos hemos dado cuenta en este tiempo, no sé qué le pasó a mi pantalla, que dejasteis de verme, no sé si te canso de mí o qué, pero no hice nada y se paró. No sé si apagarla y encenderla para ver si... Es que se te ve como difuminada. Ah, ¿me veis? Yo es que me veo en negro. Claro, ahora sí, ahora te vemos, vamos, yo te veo en negro, pero cuando apareces es como ahí raro, se ve difuminada. ¿Que pruebe a apagar pantalla e encender? Todas formas, si quieres, Conchi, este rato, pues como estás exponiendo, lo importante es casi más oírte que verte. Perfecto. Vemos la presentación y ya está, no hay problema. Si no es desagradable, yo continúo entonces. Sí. ¿Sí? Vale, lo que os decía en cuanto al tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues eso, promover las nuevas tecnologías para generar avances en accesibilidad y en el diseño para todos, ¿no? Todo el tema de domótica en los centros, mejora de la comunicación, sistemas de comunicación para las personas, acceso a los cuidados, autonomía personal, bueno, todo lo que significa el desarrollo de las nuevas tecnologías. Después,
es muy importante la digitalización de las entidades, con equipamientos y formación a los distintos grupos, y aprovechar estas herramientas pues, para lo que decíamos antes, la comunicación, el trabajo de grupos de interés, la formación. Y en apoyo a familias, que sería otra de las áreas que deberíamos seguir trabajando, deberíamos trabajar en la línea de apoyar y prestar servicios de apoyo a las familias que favorezcan esa desinstitucionalización, que es muy difícil de decir. Definir y mejorar estos servicios de apoyo a las familias, que eso, y reforzarlos también, ¿no? En esa línea, pues bueno, están todos los que tienen que ver con servicios de ayuda a domicilio, con servicios de terapias en domicilio, asistencia personal, plazas de urgencia y de emergencia, estancias temporales, respiro familiar, bueno, todo este tipo de recursos que lo que hacen es permitir que la persona pueda continuar viviendo en su casa durante más tiempo, ¿no? Otra de las áreas que comentamos y donde deberíamos trabajar es la de derechos y participación. Debería ser un eje fundamental dentro de nuestras organizaciones, el área de derechos, y tenemos que ponerlo en un papel relevante, ¿vale? Entonces, desarrollar más y continuar con la campaña de derechos y visibilización social. Tenemos que darles herramientas y materiales a las personas para que puedan defender sus derechos, que sean ellas mismas las que los defiendan, ¿no? Y en este caso, porque estamos en un momento de crisis sanitaria, especial incidencia en la reivindicación de derechos dentro del sistema sanitario. Y por último, en cuanto a la asignación, pues bueno, recuperar eso que hablábamos, la presencia social del colectivo, ¿no? Mejorar la presencia social, la visibilidad y la autorrepresentación. Tenemos no podemos seguir representando, tienen que representarse ellas mismas las personas, ¿vale? Porque al final esto es lo que genera las corrientes de apoyo, es lo que genera la adhesión al colectivo, ¿no? Realizar campañas de comunicación social y a medios, donde se resalten todas las fortalezas, que creo que tuvimos muchas durante esta crisis, que han demostrado tanto las entidades como las personas y sus familias, y por supuesto recuperar la participación en la comunidad, ¿no? Hay que volver a la calle, hay que recuperar la presencia. Bueno, esto no sé si tiene mayor importancia. Ordené en cartera de servicios los servicios que más o menos fueron saliendo a lo largo de este análisis: servicios de apoyo a familia, ayuda a domicilio, respiro familiar, estancias temporales o teleasistencia, de apoyo a las personas, asistente personal y terapia a domicilio, residenciales, ese modelo residencial sobre el que hay que trabajar y al que hay que darle muchas vueltas. Ahora se está hablando de unidades de convivencia más pequeñas. Creo que la pandemia también nos ha hecho esforzarnos en esta línea y hemos sido capaces de generar unidades de convivencia en los centros residenciales más pequeños y nos hemos dado cuenta de los beneficios que esto tiene. El tema de las viviendas tuteladas o las viviendas como una opción de modelo residencial también para el colectivo de parálisis cerebral, el apoyo a la vida independiente, el apoyo para que se puedan independizar o puedan permanecer en su entorno familiar. Y en cuanto a los servicios de atención diurna, bueno, los centros de día y los centros ocupacionales, en esa línea también de que sean lo más inclusivos posibles, que tengan más presencia y que no se queden tanto de puertas para adentro. Y ahí podría haber incluso dos modelos de estancias completas o medias estancias compatibles con otro tipo de servicios. Y luego la atención temprana, que funciona en cada territorio de una manera tan distinta, y la necesidad de que haya una única atención temprana para cualquier niño, esté en el lugar o en el territorio en el que esté, coordinada con todos los sistemas de salud, educación y servicios sociales. Bueno, un poco la cartera de servicios en la línea o con el objetivo de la desinstitucionalización. Y como último, ya para cerrar, un poco una reflexión que quería compartir con vosotros,
en la línea de que a veces pedimos a la sociedad, pedimos a las administraciones temas que no sé si cumplimos dentro de las entidades o de las organizaciones, ¿vale? Creo que tenemos que primero mirarnos para nosotros antes de pedir a los demás que cumplan premisas que a lo mejor no cumplimos del todo en todas las entidades y todos los días, ¿no? Entonces, bueno, recordar que somos organizaciones donde nuestro único objetivo es prestar apoyos a la persona y es la persona con parálisis cerebral nuestro centro de atención. Todos los demás deberíamos girar en torno a esa persona. La persona como promotora de servicios, no como receptora de servicios, cambiar esa visión. Es la misma persona la que tiene que decirnos qué necesita y qué quiere y nosotros romper nuestra cabeza para conseguir que sea así, ¿no? Que sea ella la promotora, no receptora de servicios, que los servicios que demos pues, en la misma línea se adapten a esas necesidades individuales de cada persona. Los profesionales, los servicios y las entidades y las gerencias tenemos que ser mucho más flexibles. Las entidades y los profesionales somos proveedores de apoyo. Tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos. Seguimos poniéndole terapia a todo, arte terapia, musicoterapia, es imposible que incluyamos si estamos diferenciando con los términos. Seguimos hablando de yo o ellos en vez de nosotros o en primera persona, son las personas las que tienen que hablar. Creo que tenemos que ser más coherentes entre lo que hacemos cada día y lo que solicitamos o pedimos para los demás. Presencia y participación, pero autorrepresentación. Y otra vez apoyo en los entornos. Y creo que estoy, no sé si ya me pasé de mi tiempo o no. Gracias. Batalla, si quieres decir algo, todo tuyo. Yo nada, yo felicitarte, Conchi, porque lo has hecho, vamos, has puesto muy bien todas las conclusiones de nuestro grupo de trabajo. Como veis, es un grupo de trabajo que no tiene sueños baratos, ni sueños que se cumplan fácilmente, sin trabajar y sin nada, ¿eh? Y nada, reiterarte las felicitaciones, Conchi. Yo creo que al nivel de Nazaré, prácticamente, ¿eh? Al nivel de Nazaré. Bueno, casi, casi. Yo creo que estaba también Javi de Toledo por ahí conectado. No sé si... Ah, yo no lo vi, pero estaría bien, no sé, Javi. Me pareció que estaba también por ahí conectado. Está Javi por ahí. Estoy siguiendo a Conchi, pero no voy a decir nada porque lo estropearía. Todo lo que dijera lo va a estropear. No lo estropeo. Sí, muy bien. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, habías dicho que yo estaba en el de necesidades, yo me cambié al de sostenibilidad económica, ¿vale? Hicimos el cambio. ¿Dónde te incorporaste, Javi? Sí, no, pero sí, he estado hasta hace poquito. Lo que pasa es que me metí en el de estabilidad económica para ver los dineros que podemos sacar. Me interesa más el tema crematístico. Muy bien, Conchi. Nada, gracias a vosotros. Es un trabajo del grupo, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido un trabajazo de todo este año y bueno, pues mil gracias, Conchi, por la exposición, pues un poco de este recorrido, ¿no? De trabajo desde esa identificación, creo, súper exhaustiva que habéis hecho los grupos de talento de gerentes de esas necesidades que se han generado como consecuencia de la pandemia. Y de esas cosas que, como decías, vinieron un poco para quedarse, que nos quedemos con eso que sí que ha funcionado y la necesidad de parar, ¿no? De parar y repensar cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora, cómo son nuestros modelos de atención y si de verdad se ajustan a la realidad y estamos preparados pues, para situaciones de crisis como la que hemos vivido. Que bueno, pues sí que es verdad que hemos reaccionado rápido, nos hemos ajustado enseguida a las circunstancias, pero bueno, nos ha desgastado mucho a todos y todas. Creo que bueno, nos hemos visto muy reflejados todos y todos los que estamos aquí y bueno, yo confío que el movimiento Aspace pues eso, se pare a pensar y a reflexionar, ¿no? Sobre qué modelos estamos abordando nuestras entidades y qué cosas igual pues tenemos que cambiar y mejorar. Así que nada, bueno, yo esta ponencia creo que completa, como os decía, un poco toda la exposición de trabajos de los compañeros del resto de grupos de atención directa
Y bueno, tenemos todavía un ratito, no sé si queréis comentar, preguntar algo a alguno de los compañeros, si tenéis alguna duda, dejamos un espacio para preguntas. Sí, bueno, yo ahí también apuntar, con permiso, Julia, el tema de los conciertos sociales. Es verdad que nuestro futuro va a depender muy mucho de cómo negociemos con nuestras respectivas administraciones y ahí nos jugamos mucho. Un tema que preocupa mucho, yo creo, en todas las comunidades autónomas es el tema del transporte, lo que implica el transporte, que muchos o está muy mal pagado o no lo contemplan dentro de los módulos económicos. Es decir, son temas que ahí nos preocupan bastante, ¿vale? El tema de asegurar una financiación sostenible y estable durante el tiempo y después que haya los verdaderos apoyos que se precisan y el tema del transporte, que creemos que hay que darle una solución. Creo que es una solución a nivel de derechos o a nivel nacional también, es decir, que se plasme como un derecho para poder acceder a los servicios sociales. Es decir, porque es el principal agujero económico que las entidades padecemos. Es por donde se nos va todo el posible dinero de ahorro para otros posibles proyectos, de más de intervención, más de atención a la persona, pues mucho también se nos va hacia ese agujero negro que es el tema del transporte. Nada más. Gracias, Javi, por tu aportación. De hecho, está Alicia también de tu grupo de... No sé, Alicia, igual, ¿quieres comentar algo? Que te veo por ahí conectada. Julia, si puedes participar, ¿no? Sí. Bueno, yo al hilo que está comentando Javier de Aspase Toledo, bueno, aspecto fundamental a la hora de negociar los conciertos con la administración, pero hay siempre un aspecto que casi se nos olvida algunas veces y a lo mejor deberíamos retomar, ¿vale? Para poder gestionar bien una entidad y poder presupuestariamente sobrevivir, hay que tener en cuenta sobre todo los ingresos, pero también los gastos, ¿vale? En todos los gastos tenemos una partida fundamental que es el de recursos humanos, ¿vale? Por lo tanto, pues como dice, ¿no? Que se reconozcan ratios adecuadas, es correcto. Pero además, deberíamos intentar en cada una de nuestras federaciones, a través de la negociación con nuestras propias comunidades autónomas, que son las que financian, intentar conseguir sentar en la misma mesa a los centros, a la administración y a los sindicatos. De forma que consigamos que todos los conciertos sociales vayan ligados a los sindicatos y los sindicatos vayan ligados a los conciertos sociales. Y los convenios colectivos vayan ligados a los conciertos sociales. Si resulta que estamos condicionados por un convenio colectivo nacional que nos obliga a todos y resulta que independientemente de... O sea, que hay una brutal diferencia de financiación de unas comunidades a otras en el mismo tipo de servicio, pues al final no llegamos nunca a un buen camino. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado van las necesidades de los profesionales, que por supuesto, desde las entidades y desde Amapase y de la Federación Amapase Andalucía, entendemos que tienen que estar bien pagados como profesionales expertos que son y todo ese tema, pero ahí no va el tema, va por el contrario. Va por dar valor al trabajo que hacemos y que ese valor esté reflejado en la concertación social, ¿vale? Y a la vez lleguemos a un buen entendimiento de desarrollo en el tiempo de tanto de este tipo de puestos de trabajo en estos centros y que esas subidas que se merecen los profesionales estén recogidas en los conciertos sociales, porque al final, por un lado estamos peleando por el reconocimiento de los puestos, pero por otro lado, quien tiene que reconocer esos puestos realmente no somos nosotros, que nosotros los reconocemos, sino quien financia los servicios, que es la administración pública. Tanto en número como en financiación y en sueldo que tienen que tener estos profesionales que trabajan en nuestras entidades, ¿no? Perdonadme que me he metido ahí, pero como estábamos hablando, el hilo de la conversación iba por el tema de la financiación, quería importante añadirlo. Por lo tanto, la propuesta es mesas de concertación en las comunidades autónomas en las que estén entidades, sindicatos y administración. Muy buenas. Bueno, al hilo de lo que comentaban los compañeros, tanto Javier como Domingo, en ese grupo de trabajo de viabilidad económica se comentó precisamente este tema, el convenio colectivo y el perjuicio que puede suponer
precisamente como dice el compañero, que en esa negociación no estén otras entidades, o sea, otra representación adicional. La de la administración también nos parece básica, porque a fin de cuentas es una fuente de financiación básica y fundamental de todos nuestros centros. Y también comentar un poco lo que Andrés, gerente de la CONFE, nos comentó, que se estaba empezando a plantear la creación de una patronal de representación de ASPACE, precisamente para poder formar parte de esas negociaciones colectivas a nivel nacional. Porque es cierto que muchas veces a nivel autonómico nos hemos encontrado casos en los que hay comunidades autónomas, como Galicia, si no recuerdo mal, en el que la propia administración autonómica sí que asumió esa partida de la subida y apoyo también a las necesidades surgidas frente al COVID, pero sin embargo ha habido otras comunidades autónomas, como por ejemplo la nuestra, Castilla y León, que no lo ha asumido de ninguna manera. Entonces, una parte importante es que la Confederación ya está trabajando para intentar formar parte de esa negociación colectiva a nivel nacional, porque es cierto que a nivel de comunidades autónomas, papel importante de las federaciones y de apoyo de las entidades que formamos parte. ¿Y cuál es la posición de las administraciones autonómicas? Que al final, como hemos visto en multitud de ocasiones, hay muchas figuras diferentes. Es decir, es difícil a nivel nacional aglutinar un mismo concepto. Vamos a depender mucho de las normativas de las comunidades autónomas, de la financiación. De hecho, en algunas comunidades autónomas ni siquiera existe el concierto. Una figura que creemos que pueda ser básica porque garantiza una mínima estabilidad económica. Hay muchas comunidades autónomas que siguen dependiendo de subvenciones, con lo cual están siempre a expensas de ver qué ocurre. Con lo cual, esa parte de viabilidad económica pues tiene muchos frentes abiertos. Necesidades que no están cubiertas, como comentaba Javier, también importante el tema del transporte y todo el gasto que supone, no solamente en apoyo de personal, sino como propia herramienta necesaria, la de los vehículos, el coste importante que supone, si nos queremos adaptar también a los nuevos planes europeos intentando conseguir vehículos ecológicos, pues supone una total locura, porque los vehículos pequeños de transporte individual, por ejemplo, para hacer movilizaciones de usuarios a centros médicos, resulta que no existen eléctricos, porque no se puede colocar las baterías en el lugar donde hay que cortar el chasis, con lo cual los vehículos pequeños ya no pueden ser eléctricos. Y ya si hablamos de vehículos más grandes, es impresionante los precios que tienen, que no hay subvención que soporte eso, ni entidad que lo pueda financiar de forma privada. Entonces, se abre un abanico también muy importante, que es el del transporte, y a la espera de ver si las administraciones públicas se dan cuenta de estas necesidades especiales que tenemos. Entonces, muy importante también seguir trabajando en esa especificidad que ya se intentó trabajar también desde hace tiempo, porque eso quizá abriría la puerta a la administración de entender cuáles son las características especiales de nuestro colectivo frente a otras discapacidades que quizá no necesitan tantos apoyos, ni de recursos materiales, ni de recursos sanitarios, ni de profesionales tan especializados. Ya no me enrollo más. Gracias, gracias a los compañeros. Yo, si me gustaría intervenir, ¿tengo tiempo, Julia? Sí, Carlos. Yo quería hacer una pregunta un poco al hilo de lo que comentaba ahora Alicia, no del tema económico, pero sí del tema de la especialización, ¿verdad? En la primera ponencia, la compañera de Córdoba, cuando hablaba de atención temprana, se ha centrado al final un poquito en una manera de atender a personas con autismo, o en unos test de autismo. Perdonadme si soy a lo mejor esto, no entiendo yo muy bien de esto, ¿no? Pero me gustaría conocer en Andalucía cómo se están dando esas circunstancias, porque veréis, yo entiendo que la atención temprana en sí es difícil tener un diagnóstico, los niños son muy pequeñitos y tal, pero cuando ya existe una discapacidad más o menos clara o existe un signo de alerta en el cual se puede ver que esa persona pues, va a desarrollar o tiene autismo, o TEA, cualquiera de los trastornos del espectro autista, yo entiendo que sería la administración la que tenía que derivarla a un centro especializado de autismo, si existe, que a lo mejor no lo existe, yo no conozco el modelo andaluz, ¿no? Porque por otro lado, también entiendo que nos puede pasar a nosotros, es decir, que haya personas con discapacidad, con parálisis cerebral o discapacidades afines que estén siendo atendidas en otros centros, ¿no? Entonces, no sé cómo se organiza eso en Andalucía y mi pregunta iba orientada por ahí, ¿eh? En aquellos casos en los que, como os digo, ya esté ya bien reconocida esa discapacidad o en el caso de bebés que ya tengan ataques epilépticos, en fin, que haya alguna cosa, algún indicio de que vaya a desarrollar una parálisis cerebral.
Mira, yo te puedo contestar porque yo pertenezco a Andalucía y soy de un CAI. Y aquí en Andalucía la mayoría de los CAI somos genéricos. Aunque nosotros somos UPAC de San Fernando, no nos vienen solamente niños con parálisis cerebral, nos vienen de todo tipo. Hay algunos centros que son específicos de autismo, pero no tienen plaza suficiente para atenderlos a todos los que deberían. Entonces, la mayoría de los CAI tenemos todo tipo de niños. Y casos con autismo, últimamente pues, tenemos más o con rasgos de autismo. Y por eso decidimos esta formación, que era importante, porque de verdad nos tenemos que formar según también las necesidades de nuestros centros. No sé yo en otras comunidades cómo se trabaja, pero ya te digo que aquí a nivel de Andalucía, lo que yo tengo entendido es que la mayoría somos genéricos. La mayoría, solamente en cada provincia hay un centro específico, y dependiendo también de alguna provincia que lo tienen, ¿vale? Pero la mayoría, bueno, todos son generalistas, menos proyectos específicos que hay en cada una de las provincias. Ahora sí, se estaba trabajando también en Antequera, que querían abrir un centro pues, mucho más, con mayor capacidad para el tema de autismo, pero bueno, en principio, los centros que son específicos en la provincia, además de tener una finalidad de atención a aquellos casos muy específicos que ya estén muy diagnosticados o que tengan unos síntomas muy claros de autismo. Además, la teoría es que esos centros son centros referenciales, es decir, son centros teóricos para que el resto de entidades podamos hacer consultas y ellos asesoren al resto de entidades generalistas. Pero por definición, la atención temprana de Andalucía es generalista, hasta los 6 años. A partir de los 6, pues ya se van a servicios específicos, vaya. Sí, en Extremadura también. Mi duda era, por lo que me estáis comentando, yo entiendo que en localidades no puede haber un centro específico en cada pueblo ni en cada localidad. Entonces, yo me refería a los sitios donde sí existiera. Es decir, en localidades grandes, aquí por ejemplo en Badajoz tenemos un centro aquí de Aspace y al lado tenemos un centro de autismo, ¿no? Entonces, lo lógico es que si existen personas con autismo, sean derivadas a su centro específico allá donde exista, ¿eh? Y si necesita plaza, pues que se creen en ese centro de autismo. Como si necesita plazas Aspace, se quedarán en el centro de Aspace. Por eso lo preguntaba, ¿eh? Porque entiendo que no en todos los puntos, en todas las poblaciones, en todos los sitios puede haber un centro específico, pero entiendo que la política sí debería ser así, por lo menos a la hora de derivar a gente de administración autonómica. Pues por esto, un ejemplo, en Málaga, provincia y capital, puede haber unos 3.200 o 3.300 niños en atención temprana, ¿vale? 60 son las plazas que tiene, 60 niños son los que tienen las plazas que tiene el centro específico, o sea, no da abasto para nada, ¿vale? Solamente, ¿vale? Y encima está en Málaga capital, o sea que es verdad que la lleva la entidad de autismo, como es lógico, el CAI de la entidad de autismo, pero que son para cosas muy específicas y, hombre, y como filosofía de que sea centro referencial de apoyo al resto de entidades, está bien, pero es verdad que tampoco te dan tiempos para que puedas asesorar a otras entidades. Eso es dentro de tus funciones que tienes que hacer. Pues si alguna entidad te plantea alguna duda, pues tienes que intentar solucionarla, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, vale, que sí, que es testimonial por ahora. Esperemos que se pueda desarrollar a lo largo de los años de una forma más profunda para que tenga más plaza y pueda servir más de asesoramiento a este tipo de, al resto de CAIs, pero que ahora mismo es testimonial, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna cuestión que comentar. Bueno, pues si no tenéis nada más, vamos a clausurar el seminario, ¿vale? Nada, recordaros un par de cosas. El tema de que estarán a disposición vuestra los vídeos de todos los seminarios de este ciclo de talento, ¿vale? Os pasará cuando terminemos pues todo el desarrollo de estos seminarios que acabaremos ya mañana. Y todas las presentaciones que hemos puesto en común hoy con vosotros y vosotras también os las vamos a pasar a las personas que estéis inscritas en el seminario. Y nada, recordaros que antes de desconectaros, que somos un poco pesadas con el tema, pero si podéis cumplimentar el cuestionario de evaluación, que bueno, pues siempre es importante para nosotras, ¿no? el recibir vuestras impresiones. Y nada, muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy, por las exposiciones y por sobre todo por este debate final que se ha generado, que,
que bueno, pues también queremos generar estos espacios, ¿no? Para poder compartir y poner en común dudas y cuestiones que nos están afectando las entidades. Nada, muchísimas gracias y por mi parte nada más. Que tengáis un feliz día y nos vemos pronto. Gracias a todos y todas.